Tarde. Hello, how are you? Ay, fine. Too tired. Sorry, I always listen to music. All right, So. that was Santana. How are you guys? How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de? Bad. Super tiring, cansadísimos, me imagino. Did you work? ¿Trabajaron? Yes, we work. No le escucho, fíjese, Carlos, solo veo que hace gestos que está hablando, but I don't listen to you. Ajá. That. Don't listen to you either, Sócrates. Hola, hola. No. Espéreme. Yo sí te Oh. escucho. Okay, Sí. yeah, now I can hear you, yeah. I didn't have too much volume, por eso no tenía mucho volumen. Okay. So, tell me, how was your weekend? ¿Qué hicieron? What did you do? ¿Aprendieron verbos? ¿Estudiaron un poco? What did you do? ¿Qué hicieron? Yo imprimí los manuales para repasar un poco. Oh, you printed manuals. Okay. All right, so you were like reviewing, you were like, yeah, reviewing, checking the material, right? That's good. Yes. Remember, one of welcome, Kenya. Nice to see you. Remember, guys, one of the most important thing is to learn verbs, okay? Los verbos son super importantes. Yo creo que todavía no me los puedo todos. Siempre hay algo nuevo que aprendo, okay? There are always something new that I learn. Así que siempre aprendan verbos, ¿verdad? Igual vocabulario. Yo tengo la meta de aprenderme todas las palabras de este diccionario. Merriam-Webster. Así que, ¿por qué no? Y imagínense este. Miren de qué es. No se ve, espérenme, voy a quitar algo de que se ve todo raro. Ahí está, ¿ok? La de conjugación. También estoy aprendiendo francés. Así que no sé si ustedes están practicando de casualidad con Duolingo. ¿Do you practice Duolingo? ¿O do you know about it? ¿Sí saben de ella, de esa aplicación? Yo la tuve un tiempo, pero después no, por algún motivo ya no la seguí usando. No me Why? recuerdo. Eso. Why not, Carlos? Why don't you use it? ¿Por qué no lo ocupa ya, dijo? No me recuerdo. Bueno, últimamente no recuerdo porque no me recordaba de descargarlo. Pero Ah, pero sí se aprende bastante, fíjese. Bastante se aprende. Ajá. como que artículos que me aparecen en el video o algo. Ah, Como. okay. Eso. Mire, I am in this division. Mire, Sócrates, esta es mi división armatista, something like that. Pero a veces es difícil porque tenemos un montón de competidores y yo quisiera, I would like to be like the first all the time, tener como el primer lugar, but that's difficult. Bueno, ayer ni siquiera practiqué, ¿ve? Ahí me sale Yo he que descargado una tengo aplicación que se llama Boss Screen, Screen, ajá. que da como cortos de películas en inglés y es como para practicar el listening. Ahí le pone él el texto como para entender las palabras. Okay. Igual, ese en Duolingo está una opción también para escuchar como historias. Y yo no las he escuchado en francés, aunque es el idioma que yo estoy practicando, for some reason, it's not there. No, no, it's not in French, but it's in English. So there are many like listening audios that you can practice, right? So it's good.
There is another one, but Duolingo is the one that I like the most, la que más me gusta. But there are many. For example, can you write it? Sócrates, ¿cómo es que se escribe? Para buscarla later para los Si compañeros quiere la que. pongo en el chat. Sí, Porque escríbala ahí. trae las estructuras del am, is, are, el can, will, what, imperatives, was, where, y va sacando como partes de las películas para irlas escuchando. Eso es súper bueno, la verdad es que es súper bueno. Yo igual, ¿verdad? Vaya, para que escuchen, for you to practice, for you to listen to audios and practice listening, descarguen entonces la que nos menciona Sócrates, ¿ok? The one that he's mentioning at this time. But for like conjugations, you can also look for this dictionary. Remember, like to register. It's to inscribe or to enroll in something. So you can click on here. Can you see my screen? ¿Pueden? Do you see my screen right now? Yes, we can see. Okay, very good. Entonces, si se van aquí, ve, if you click on this arrow, ahí le sale como. Ah, perdón, ese es en español. Okay, so let's go back. So I say register y se van aquí. Y aquí le sale también, ¿verdad? En presente, remember the third person, también la regla de la tercera persona. En pasado, ya saben que es un verbo regular y aquí está, ¿verdad? Siempre y cuando nos aprendamos los verbos en pasado, ya estamos hablando en pasado, ¿verdad? Súper fácil. En presente ocupamos dos auxiliares, ¿cuáles eran? Duidas, ¿verdad? Y en pasado, lo más fácil, solo ocupo did. Ok, y es la misma estructura, ¿verdad? Si ustedes quieren, yo les comparto un documento en el que he hecho como un resumen de todos los tiempos, ¿verdad? Yo sé que para mí, pues yo hubiera querido tener como esa tablita para aprender más rápido inglés. Y ahí está como toda la estructura. De presente, pasado, futuro, presente perfecto y todo eso, ¿verdad? Si ustedes gustan, yo se los envío, ¿verdad? No está como que tan pro el documento, pero pues es como una guía, ¿verdad? Si en caso ya no les doy clases yo, in case I don't have classes with you anymore, it will be very useful for you, okay? So by the way, I insist, this is a very nice application, so you see. Presente perfecto. Yo he registrado. O yo me he registrado. I have registered. Ella se ha registrado. Ya ocupó el tercera persona, ¿verdad? Has registered. Y así su sucesivamente. ¿Vea? Aparte de esta que nos dice Sócrates, Boss Screen en Android. Así aparece Boss Screen. Ahí lo tienen en el chat. Para. Vocabulario, yo les recomiendo este, pero también el que dice Sócrates, son interesantes, ¿verdad? Porque pueden tener como listening activities. Por copyrights, ¿vea? Copyrights, ¿saben qué es copyrights? Como derechos de autor. Ajá. Yo estoy practicando como TOEFL. Aquí hay lecturas, hay listening. Se los mando también por si acaso. Es bastante complicado, pues, porque ya es como para personas que están buscando certificaciones internacionales, ¿me entiendes? Pero ahí se los mando, es para como practicar TOEFL, o sea, y ahí practican un poco de todo. Así que se los recomiendo, ya no se los sigo mostrando, ustedes por favor véanlo si les interesa también. Sí, es un poquito más complicado, ¿verdad? Ya ese ya es como para personas que, como les digo, están buscando certificación y ya tienen inglés bastante avanzado. Anyways, en internet, gracias a Dios, hoy de todo se encuentra, ¿verdad? Así que vamos a continuar, chicos. Ya terminamos, ¿qué sección? Creo que midterm nos hizo falta, ¿verdad? Ajá, vaya, nos quedamos aquí, si no mal recuerdo,
3.7. Hicimos esta, ¿verdad? Ok, and then, no sé si ya continuamos con esto. Ahora con los placement of adjectives, ¿cómo es que van los adjetivos? ¿Cuál es el orden de los adjetivos? Ok, yo creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Eso sería lo que estamos pendientes, right? Yes. Nice. Sorry, guys. Venía manejando y algo se me metió en el ojo. Así, no piensen que estoy llorando. Ok. Sorry. By the end of this class, you will learn placements of adjectives, ¿ok? Esta sería la parte donde estamos pendientes, ¿verdad? Yes. Ok, nice. Ok, thank you. Places of adjectives. ¿Cómo es que van los adjetivos? Vaya, entonces vamos a ver el verbo to be más un adjetivo. Ok. I am tall, I am short, I am handsome, I am pretty. Ok. Esa es la estructura del verbo to be. Pero también hay adjetivos más un nombre. Y ahorita vamos a verlo. Ok. Para ponernos un poco en contexto, vamos a ver el video. Tal vez ya lo vieron ustedes, pero yo sé que a todos a veces no nos queda el mismo tiempo, ¿verdad? Así que lo vamos a ver. Tomen nota y ya les voy a hacer preguntas, ¿ok? Hi everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn. Do you hear, guys? Yes? Okay. Yes. Learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart. Be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. Okay, guys. So last time we were learning some of the jobs or professions, and you remember that, right? Even though Carlos showed us what is like their occupation or their role, all right? So I believe you already know that. Yo sé que ya deberían saber entonces qué es lo que hace cada uno de ellos. So, if we're talking about, oh my God, so many mosquitoes. Oh my guys, sí, en serio, cómo me quieren estos zancudos. Es lo que más, es donde sufro como no tienen idea. I suffer all the time with these mosquitoes. Yesterday, I was in a park, which was very nice, in Antigua Cucatlán. I was with my daughter, but I was wearing a short. Estaba ocupando, andaba un short. It was incredible how the mosquitoes bit me. Cómo me comieron en un momentito. It was, oh,
And I'm like kind of allergic to the bits, to the bites. So I think I'm going to wear something. Voy a poner algo más. Dime a sec, please. So, ok, if you tell me, vamos a continuar con el punto. Ok, if you tell me a profession, what can you tell me? ¿Cuáles son de las profesiones que ustedes recuerdan? We saw pilot, waitress, waiter, chef, or cook. What else? ¿Qué más? Carpenter, carpenter. La Musician, librarian. Ah, me dijeron, what else? Cashier. A cashier, okay. Do you hear me? Teacher. Do you hear me, Lawyer. right? Yes. Okay, a Chef. lawyer. Okay, a chef. So, imagine that there is a chef in a restaurant and you are very picky, like sometimes I am. Okay, I'm very picky. I feel like, okay, something is delicious. I feel like wonderful. I feel great. But if something that I pay and it's expensive and it's not good, I feel like I don't like this. So, is the waitress' fault? ¿Es la culpa del mesero? You got me, right? ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Yes. Okay. Entonces, what do you think about a chef job? ¿Qué piensan de los chefs? It's a kind of delicate job, right? Entonces aquí digo, mire, a chef job, okay, el trabajo de un chef es, ahí está el verbo to be, y aquí dicen, delicate, como delicado, right? Or what? Risky, arriesgado también, porque hay cosas que a veces la gente prepara y no a todos nos gusta, ¿verdad? Ok, hasta su mamá, a mí a veces, when I cook, that I normally don't. A mí no me gusta mucho cocinar. But my mom cooks. She cooks almost every day. And when she cooks, I feel delicious. But when I cook, I don't feel good, you know? But if I cook, sometimes people say I cook well. Okay, so my food tastes well, tastes delicious. But sí o no, it's kind of risky. Si usted se tira a cocinar algo y que su primera vez es súper arriesgado si le queda o no le queda bien, ¿verdad? So, okay, that's my example. Okay, so a cook's job, acuérdense, el apóstrofe significa posesión, ¿verdad? Como el trabajo de esta persona, okay? A cook's job. A cook's occupation, a cook's, sorry, a cook's role. Gracias, Brian. Aquí déjamelo, papá. Gracias. Gracias, decirle a mi mamá. Salud. Sorry, guys. Okay, I was scared, así como no. See, I was waiting for my mom. Actually, talking about food, ella me acaba de traer comida. It smells delicious. Huele bien, ¿ok? Pero me asusté así como que pasó en el momento que no me esperaba, ¿verdad? Yo así como que, ¿quién es? All right, who's that, right? And well, it was my brother, okay? And he just brought me some food, and obviously I'm gonna eat later,
Okay. So that's my example. Okay. For example, a teacher's job, it's very interesting in my opinion. Right? Why? Because I meet a lot of people. I learn from my students. I prepare my classes and I learn new things before I teach. All right. So you see, my job or a teacher's job is interesting. It's entertaining. It's satisfying. ¿Por qué? Satisfactorio, satisfactorio, satisfying. Because cuando alguien consigue trabajo y dice, gracias a la teacher Vilma, I feel super, super, you know, like super happy for them. Okay. Y que yo haya como aportado a su desarrollo, a que le saliera un mejor trabajo. Super satisfying. Okay. Vamos, entonces, ya les di dos ejemplos. I gave you two examples and I need your examples too, okay? Vamos a ver. Another job is difficult. And nasty sometimes, ¿verdad? Así como un poquito asqueroso. The nurse, ¿sí? El de la enfermera, right, Lynette? Are you a nurse? Ni quisiera, quizá, vea. Or no. A doctor también, vea. It's complicated sometimes. Or very challenging. Como bien, how do you say this? Como muy challenge, como es un reto. So challenging es como, how can I say? Vamos a ver cómo es que se dice en español. Challenging. Ajá. Challenging, veamos. Challenging. That means difícil, complejo, desafiante. Esa sería quizás la palabra, ¿verdad? La más como que se le llega a lo que les quería decir, ¿ok? Retador, ¿ok? It's challenging. Why? Sometimes there are like new illnesses. Como hay nuevas enfermedades. And it's difficult for people to know. You need to know a person who has a lot of experience. Okay? Un doctor tiene que tener bastante experiencia también. ¿Verdad? No solo de que la gripe, del dolor de espalda. All right? The backache, the flu, etc. So it's super, super challenging for me. Okay, another example. Ya me dio uno Linette y los demás les vamos a dejar tareas porque no quieren participar. Ajá. A good job. Okay. Tell me, Carlos. Después, Kenya. Okay. A good job is so tired. Tiring. Tiring. Yeah, a cook's, acuérdese del apóstrofe la S, ¿verdad? A cook's job is tiring, super tiring. Por lo menos hasta lavar platos creo que es lo más como complicado cuando ellos lo hacen, ¿verdad? Okay, a cook's job is super tiring. Tiring, agotador, ¿ok? Se los pongo aquí en el chat, tiring, agotador, tiring. Si yo digo tired, perdón. Es agotado. ¿Ok? Yo estoy agotada. I am tired. ¿Ok? Es porque yo me siento así. Pero si una situación lo es, digo tiring. ¿Ok? Con ING. Aunque no le pongo so anteriormente. So tired. It's so tiring. No, it's okay. Sí, el so es como una expresión para denotar incluso mayor, como darle más énfasis, ¿verdad? Así como súper cansado, demasiado cansado. Good job. It's okay, yeah, no importa. Puede decir, I feel so tired, me siento demasiado cansado. Oh, my job is so tiring. Oh, mi trabajo es demasiado agotador, demasiado cansado. You can say that. Sí, el so es para darle grado de un grado de superioridad, ¿me entiende? Okay.
Es cansado, pero demasiado, ya es como que, ¿sí? Le da más énfasis y le da como mayor realce a algo, ¿ok? Ese es un so. Aparte de decir so, muy bien, it's fun, sí, a mí me encanta como lo que hacen los músicos, ¿verdad? Porque entretienen, they entertain a lot. Good job, René. También si digo so, es como por lo tanto, ¿verdad? Así, so, entonces, chicos, ¿ok? También. Todo depende del contexto, ¿verdad? Pero si lo pongo so con un adjetivo, como lo dice Carlos, es como demasiado, ¿verdad? Y creo que lo vamos a ver, no sé si en este curso, pero si no más adelante sí lo van a ver también. Sócrates, you raised your hand. Ajá. A farmer's work is heavy. Yes, heavy? Ahí tenía duda si era heavy o hard. Hard. Para decir que difícil, es duro. Uh-huh. Heavy es más como pesado, pero en el sentido del peso, de que, esto no pesa mucho, ok, esto no pesa, pero esto pesa más, ok, ahí es heavy. Ok, okay. Uh-huh. Sería. Hard, difícil o duro. Uh-huh. Yes. Ajá, Carlos, tell me, Carlos Montes. Ya lo escribió, pero quiero que más que también me lo diga, ¿ok? Yo no se lo dije, si quieres se lo digo, teacher. Ok, tell me, René. A musician's job is fun. It's fun, yeah. Good job, René. The example that sent Paula and Carlos Montes. Tell me. No se queden solo escribiendo, ¿ok? A veces también es importante hablar, remember that. The pilot's job is very difficult. It's very difficult. Yeah. Besides, ¿qué más podría ser lo de un piloto? Aparte de ser difícil. Puede ser so difficult o very difficult. Cualquiera de las dos. Okay. Paula, can you tell me? I want to hear you. Okay. A waiter's job is so stressful. Yeah. A waiter's job. A waiter's. Acuérdense del apóstrofe con la S, ¿verdad? Okay. Nice. Kenya, tell me. A police officer job is dangerous. 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 Okay. Police officers, también apóstrofe S, ¿verdad? Police officers. Ustedes a veces no mencionan la S y si se fijan aquí, sí es lo que denota, ¿verdad? El trabajo de esa persona, ¿ok? ¿Qué más podría decir? La apariencia de alguien, ¿ok? Musician's appearance, ¿ok? Siempre le pongo apóstrofe y S, así que hay que pronunciar la S. Igual se acuerdan que en tercera persona es importante mencionar la S. Cuando decimos, en lugar de decir, pen, digo pens en plural, ¿verdad? Y eso denota la pluralidad. Por eso siempre hay que pronunciar la S. ¿Okay? ¿Quién más me faltó? Oh, todos lo hicimos súper bien, guys. Ok, y si se fijan, esa entonces es la estructura, ¿verdad? De hablar, digamos, de cualquier cosa. Ok, por ejemplo, el trabajo de Vilma es entretenido. Vilma's job, ¿sí? No necesariamente todo el tiempo voy a ocupar am, ¿verdad? Ok, pero si ocupo una profesión, entonces sí. Si se fijan, yo les digo, okay, you are an architect, you are a teacher, you are a nurse, you are a student, okay. En todo caso, cuando yo uso como descripción, when I describe people, when I describe anything, you use the article. Siempre ocupamos un artículo, okay. El artículo, el determinante a o an, okay. ¿De qué depende de ocupar uno o el otro? Esa pregunta. Ah, vaya, ya se lo digo, vamos a ver, pero yo sé que algunos ya se recuerdan. Ajá. Me recuerdo que se ocupaba A cuando era una, la siguiente palabra era como de consonante. Exactamente, a teacher.
cuando era una vocal. An architect, an actress, an actor. Como el ejemplo que puso Sócrates, ¿verdad? Que es an electrician. An electrician, porque comienza con E. Siempre en inglés, denme un segundito, chicos, porque en serio me están comiendo más los zancudos ahora. Permítanme. Ayer estaba repasando eso en, ahí en el curso, espéreme. Están los manuales. Ah, de verdad. Espérame, espérame. Wait. I'm gonna put on. Just a second, guys. Wow. That's so nice. Lo mejor que les puede pasar, creo yo, is when you don't remember that you have money in your pocket. ¿No les ha pasado que a veces se encuentran dinero que ustedes no se acordaban que tenían por ahí? And I feel like, oh my God, I have more money than I was expected, okay, de lo que yo pensaba que tenía. Así que, I got good news. Okay, so, ahí hay excepciones, como les decía, para decir, ah, Juan, por ejemplo, y créanme que lo voy a averiguar. Yo quisiera, pero a veces, pues, hasta le he preguntado a profesores, porque yo daba clases en la Academia Europea, y pues yo me llevaba, bueno, tal vez no me llevaba, pero sí tenía como interacción. I got like a lot of interactions with different teachers from different nationalities, especially gringos or British people, okay, o británicos. And I always ask them, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué es lo otro? ¿Y por qué así? ¿Verdad? And they never told me, nunca me dijeron la razón. Entonces, a mi jefe, también a otro jefe, donde no de la academia, pero nos daba como capacitaciones y siempre le preguntaba yo, pero mire, ¿y por qué es así? No sé, simplemente es así. Y poco a poco he ido buscando tutoriales, videos, buscando información y me he dado cuenta de cosas que ni siquiera los gringos lo saben, ¿verdad? Los nativos. Y voy a averiguar por qué. Ya voy a ir buscando y por favor, Carlos ahí, Carlos Batres, acuérdeme, ¿verdad? Va a ser una promesa y voy a ver cómo hago para buscar el por qué. ¿Por qué digo umbrella? Se los escribo ahorita. No me estén manchando la pizarra, hombre. Vaya, digo an umbrella, una sombrilla, ¿ok? Umbrella. Umbrella, sí, creo que va con M. Pero tengo a universe, a unicorn. ¿Sí? ¿Por qué? Hay dos cosas. A unicorn, unicorn. Ok, los dos comienzan con U, ¿verdad? Exacto. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué? Unicorn. Yo ni digo an unicorn, pero digo a unique. Sos una persona única, a unique person. ¿Ok? Pero tengo an umbrella. ¿Ok? Y no recuerdo qué otro. Todavía no sé por qué, pero sí lo voy a averiguar. ¿Verdad? Umbrella. No sé si tiene que ver tal vez con el tipo de letra. O en la pronunciación. La pronunciación por el seguido de la M. Por eso cambia. Sí. Yo pienso que por ahí puede ir, pero ¿por qué ahí, por qué digo umbrella y por qué digo unicorn, universe? Porque tanto la N y la M son sonidos sonoros, o sea, ¿cómo les puedo decir? En inglés hay dos tipos de sonido, ¿verdad? Uno que le dicen el cuando ocupo mi cuerdas vocales y cuando no las ocupo, ¿verdad? Y eso ya sé que va a ser otro, eso ya es algo como que
fuera de la clase, cuando tengamos tiempo, yo con gusto se los explico. Y yo sé que ustedes saben eso también, algunos de ustedes. Tenemos voice y voiceless. O sea, tenemos, por ejemplo, la letra M, la letra N, la B y todas esas que son voice, porque ocupo mi garganta para pronunciarla. Ok, tanto la M con la N. Entonces, todavía no sé por qué aquí se dice universe o umbrella. Y en eso estoy, ¿verdad? Se los prometo que lo voy a averiguar por qué aquí, ¿verdad? Se dice you y por qué en otra se dice a. Ok, y eso va a ser como mi próximo reto de saber por qué, porque yo no lo sé todavía. ¿Ok? Y si se fijan, la vez pasada les estaba enseñando un video que duraba como 25 minutos. Eran 14 pronunciaciones de la letra E, ¿verdad? Súper interesante. Así que igual la U tiene un montón de sonidos, ¿verdad? Y yo creo que por ahí voy a ir buscando. Porfa, me recuerdan, porque esa como va a ser como un tip que les voy a dar para saber cuándo decir you o a, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tengo up, get up. En general, lo que estaba viendo era que las palabras son como monosílabas, o sea, de una sílaba, casi siempre son sonidos como cortos. Tenemos sonidos largos, tenemos sonidos cortos. You es sonido largo. A es sonido largo. I es sonido largo. I también. O también. Entonces, pero tenemos el up. Up. La U, sonido corto. Okay, la A, por ejemplo, a cap. La cachucha, el gorro. Cap. No digo cape. Si le pongo la S, todas las palabras que terminan con E, eso sí lo sé, de que si termina con E, pues se hace un sonido largo. Ya no se dice cap, se dice cape. ¿Sí? No sé si me explico. Pero todas las palabras que terminan con una E al final, primero no se pronuncia la E, y si tenemos como una vocal en medio de dos consonantes y después tenemos una E, siempre lo pronunciamos como una letra larga. ¿Ok? Por ejemplo, take. ¿Sí? Termina con E y también se pronuncia con letra larga. No digo tac, digo take. ¿Vean? Así sucesivamente. Pero lo que sí les voy a deber y lo quiero averiguar es por qué a veces lo decimos you y por qué lo decimos a. Y tiene que ver, obviamente, de la escritura, como dice René. Pero les voy a decir la regla pronto. Vamos entonces a continuar, ¿ok? Somebody, a teacher's job is complicated. An electrician's job, ahí le faltó el job, el o work, es delicado, dangerous. Sí, imagínense. Se puede electrocutar ahí, ¿verdad? An electrician. Ok. Doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Is or are, ¿verdad? Finally, no solo is. We have the adjective. Stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. Ahora el nombre. Ahora es una situación o una estructura diferente ocupando el nombre. Si se fijan, el doctor, entonces ya no digo is. Ocupo qué verbo ahí. ¿Qué verbo? Si se fijan acá has. En la segunda. Have or has, ¿verdad? Have or has. Ok, obviamente si estoy hablando de solo una persona, pues digo has, ¿verdad? Porque es singular. Y ya digo el adjetivo y después digo el nombre. Miren, a doctor's job is stressful. No dice stressful, solo is stressful, ¿ok? Yo lo que hago es hacer una sola pronunciación, hacer un pequeño puente entre estas dos S para no decir is stressful, ¿verdad? Solo is stressful. Entonces, a doctor, lo mismo.
pero ya no ocupo is, ocupo has, y después ocupo el adjetivo, y después digo el nombre, ¿ok? Veamos más ejemplos aparte de esto, ¿ok? Follow this formula to better understand this topic. Article A or an plus profession plus has plus article A or an plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use an article, a, then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. Vayan preparando su ejemplo, okay? And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So, using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways, using B plus adjectives, and ya lo hicimos. Adjective plus noun. Ahora con el adjective, for example, más un nombre. A lawyer's job is stressful. Vayamos a ver si alguien ya vio este video. ¿Cómo lo haríamos entonces con el adjetivo y después el nombre? Ajá. Por ejemplo, dice, a lawyer's job is stressful. Se los pongo más grande. A lawyer's job is hard, or stressful, or difficult, or exciting, whatever. Okay, cualquier adjetivo. ¿Cómo lo haríamos entonces con el nombre y con adjetivo y nombre? A lawyer has. Uh-huh. Very good. A lawyer has. A hard. Muy bien. Y el de stressful job. También. Sería a stressful job. Okay. Muy bien. Super. Okay. Vaya. Si se fijan, no hay nada pues tan como difícil en esta como explicación o en este tema. Ahí se los mando. A lawyer has. Vamos entonces, dígame otro ejemplo, ¿ok? Y ya me lo dijeron, John, ¿verdad? Ahí. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Vamos, ahí pueden tener más adjetivos, ¿ok? ¿Cuáles otros adjetivos podemos dar? And then I would like for you to ya tenemos algunos adjetivos como boring, easy, dangerous, exciting, tiring, como dijimos con Carlos también, cansado, agotador, tiring. An electrician job's dangerous. An electrician has a dangerous job. Si se fijan, y esto es lo que a veces se nos olvida, que en inglés es como al revés, ¿verdad? No lo digo a job dangerous, digo a dangerous job, ¿ok? Siempre le damos como vuelta, ¿ok? Vamos con más ejemplos. Sócrates ya me dio su ejemplo. And I need more examples. Y yes. Corregido. Dígame. No, lo corregí porque ahí me había comido el job en el primer ejemplo. Ah, ok, sí. Yo tengo una teacher. I have one example. Ok, René, tell me your example. A carpenter has a creative job.
creative. Creative. Yeah, creative, como gringo, dice creative, o puede decir creative, como británico, ¿ok? Pero nosotros estamos más acostumbrados al gringo, ¿verdad? Al americano, al inglés americano. ¿Qué se le dice gringo a los americanos? Es que miren, si América todos somos como dicen los estadounidenses, ¿verdad? Pues sí, ahí uno tendría que, por eso les digo gringos. El cringe. Eso les digo gringos. Ajá, yo les digo gringos, ¿verdad? Aunque sí para ellos es como un poquito ofensivo, ¿verdad? Ajá, pero si no estaba hablando con ellos, yo siempre me refiero a ellos como gringos, ¿ok? Pero sí, no es americano, ¿verdad? Es simplemente estadounidense. Pero créanme que la nacionalidad de los gringos no se dice United States o algo así, ¿verdad? Esto es American. O sea, se creen los dueños del mundo, ¿verdad? Del continente. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. René, super good job. Thank you. Akashio has a difficult job. ¿Ok? Thank you, Paula. Any other example? Has a creative, remember? Creative. Okay. Otro, another. Aquí nos vamos a dar gusto entonces, okay? Vamos entonces, ¿quién me va a dar el primer ejemplo? Bueno, aquí si se fijan, yo solo le voy a dar copy-paste, ¿verdad? Aquí está ya la respuesta. Okay. The second. Pongan atención porque aquí, si no le ponemos una coma, pero si no le ponemos el apóstrofe correcto, sí nos puede salir malo, ¿verdad? Vamos con el number three. No, perdón. Aquí es, entonces, a police officer sin el apóstrofe, a police officer, ¿qué sigue? Has a dangerous job. Job, okay. Next, number three. A teacher. Okay, a teacher has a stressful job. Bueno, cuando no participan, sí se estresa uno a veces. Okay. Es cierto. That's true. Okay. A plumber. A plumber. Plumber. All right. El plomero. A plumber has a boring job. Next. Ese está mal escrito. ¿Este está mal escrito? El de arriba, el con. Oh, perdón, ya. Iba a salir incorrecto. Yeah, thank you. Boring job. Boring job. An electrician. A difficult job. All right. Number six, a vendor's job. Vendedor. An easy job. An easy, muy bien. An easy, ¿verdad? An easy. Aquí sí tienen que ponerle la N. An easy job. Ok, an. Vamos a ver si me sale bien. ¿Qué hice mal? A plumber has a boring. Aquí tiene, mire, le puse dos espacios. Así que por eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Ahí está. Next. Primero vamos a tomarle la asistencia. Espérenme. Hicieron una pregunta. Yes, Carlos. Y en eso. Oh, perdón, René. En este tema que hemos visto, cuando se habla de dos personas o de dos profesiones, ahí sí se dice have o siempre has. Ahí se dice. Porque ya estaría hablando de ellos, ¿verdad? De ellos. Vaya, si fueran dos profesiones, por ejemplo, the doctors have difficult jobs.
Okay. Doctors, plural, have, ya no con S, sino que con normal, have difficult jobs. Tienen trabajos difíciles. Ahí le pongo la S, ¿verdad? Muy buena pregunta. Super nice. Thank you. Okay, so, este no es de ustedes. Este es de ustedes, ¿verdad? Hey, hoy Maricruz no estuvo hoy. Hoy sí se les olvidó, bueno, que algunos trabajan, ¿verdad? Creo que a veces por eso no se conectan. Yo no he trabajado. Vaya, si les llegó el mensajito, les dijimos, bueno, se los mencionaron que este viernes sería la próxima clase. Alguien me dijo, teacher, pero yo no puedo. Sí, yo sé, ¿verdad? Cosas pasan que a veces no se puede, pero va a ser a la misma hora, ¿verdad? No va a ser de noche, ¿okay? Siempre va a ser a la misma hora, de 2 a 3 este viernes. Así que espero que sí puedan, ¿verdad? La mayoría. Y si no, igual. Ustedes ahí tienen la lista de reproducción y pueden ver la clase grabada. ¿Ok? Por eso, pues no debería. Oh my God, what happens? Eso, ¿verdad? Sí, yo sé que no tenían agendado tener clases este viernes, pero se los aviso, ¿verdad? Desde ahora que sí, este viernes vamos a reponer la clase del miércoles, ¿ok? Como les digo, espero que sí se puedan conectar la mayoría de ustedes. Vamos con lunes 12, right? Today is Monday the 12th. So Blanca is not here. Brian is not here. Brian, otro Brian is not here. Bueno, mi hermano sí estaba aquí, pero he's not in my class. Carlos Montes, are you here? I'm here. Oh. Okay, so Carlos Hernandez Batres, are you here? I'm here. Okay, Carlos Steven is not here. Gabriel Stanley is not here. Este chico casi nunca se conecta. Okay, Israel is not here. Jacqueline Ivania is not here. No, ¿verdad? Okay. Genaro, are you here? I'm here. Of course, vea, me extraña, teacher, vea. Okay, then, Kenya, are you here? I'm here. Sure. Lynette, are you here? I am here, teacher. All right. Maricruz is not here today. Maricela Montes is not here. Maritza is not here, no? No. Espéreme, Maricruz no estaba aquí. Maritza, Leticia is not here. Nilsson is not here either, tampoco. Omar, are you here? Tampoco, yo creo que están trabajando, miren, los de otro turno, excepto Genaro, como que... Es que yo creo que están trabajando en esto. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, ni modo. A Nilsson le puso ahí que sí. ¿A dónde está Nilsson? El penúltimo. No, pero no está aquí. Gracias. Omar tampoco. Paula, are you here? I'm here, yes, teacher. All right. René, are you here? I'm here, teacher. Yes, good job. Socrates, are you here? Yes, teacher, I'm here. Good job. Y Victor is not here tampoco. Either, okay? Thank you, guys. Remember, no solo digo I hear, digo, ahí me dice I hear es yo oigo, ¿verdad? Entonces, I'm here. Yo estoy aquí, okay? Para algunos que a veces no pronunciamos las letras al final, ¿verdad? Si a veces se les olvida la S, o a veces digo, I'm here. No, es I'm here, ¿ok? Vamos con lo siguiente. It's not here. Hoy sí tengo otra clase, chicos, así que me voy a desconectar justo a las 3, ¿ok? Ya se fijaron, ¿verdad? Aquí está. Next, vamos entonces a, ya hicimos este, now the 3.11. Ah,
ya vamos a ocupar will, miren, hoy vamos a ocupar el futuro, ¿ok? Súper fácil, sujeto, will, verbo, sujeto, will, verbo. I will see you later, te veré más tarde. I will sleep tonight, alone, voy a dormir sola esa noche. Ok, I will eat later, voy a comer, ¿ok? Eso simplemente sujeto, will, más verbo principal sin cambiarle nada, ¿ok? Lo más fácil del mundo quizás es el will, ¿ok? Es el futuro, ¿ok? Pero lo vamos a ver, digamos, con en afirmativo, en pregunta, pero you will develop predictions. Bueno, pues no es este. Les voy a dejar de tarea que vean los job profiles. Ah, pues no, todavía no vamos a ver will. Me equivoqué. Job profiles, ¿ok? Quiero ver qué tan largo es. Hi everyone. In this class you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot, but she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Qué bonito trabajar en algo que es así, ¿verdad? De que lo que usted le guste y no siente que está trabajando. That's cool. Que le paguen por jugar, imagínense, a los que aman los videojuegos. That's cool, vea. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons. ¿Qué es un busy man? Ocupado, ¿verdad? Busy man. Grades homework, helps with after-school activities, and of course he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Vaya. Vamos a ver la última parte, el knowledge check, okay? Y con eso terminamos en 2 minutes. After I win, I take a break. ¿Quién lo dice? John Blue. John Blue, okay. The second, I don't usually work in the summer. ¿Quién lo dice? Carlito Ruiz. Carlos Ruiz, okay. Number 3, the restaurant closes, cierra late, around 2 a.m. Whose job is that? ¿De quién es ese trabajo? Lisa Parker. Lisa Parker, right. After work, my feet and arms are tired. Becky Peck. Nice. Y por último, nos tocaría hacer mañana lo vamos a hacer súper rápido. Estos midterms son bien cortitos. Vea, miren. A, B, C, D, E, F. Okay. Mañana lo vamos a terminar. Sí, primero porque hay que, bueno, rapidito tenemos que podemos escucharlo, ¿ok? Me voy en un minuto. 1. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Yeah, I really love the house.
But I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. There isn't. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want? Bueno, chicos, nos vemos mañana y ahí tienen las respuestas de la primera, del primer ejercicio. And see you tomorrow, okay? See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Bye-bye. Take care.